Amigos del canal, y como vieron en las imágenes, hoy vamos a estar llevando un lote de peces para La Habana, para el acuario de 10 de octubre y Acosta, el acuario de Gerardo, el proyecto Mascoteate. Deben ser alrededor de unos 110 peces o algo así, 100 pichones de 3 y 4 meses y algunos pichones de un poco más de tiempo, un poco más grande. A ver, ver la cámara para que vean lo. Son estos, este lote de pichones, aquí en turquesa, serpiente, blanco, y este lote de Marlboro. Algunos de estos pichones también van a ir para allá. Vamos a transportarlo en estas cuatro cajas, que son de unos 40 litros cada caja o algo así. Como ven, la tapa ya tiene puesto el oxigenador en su línea. Y vamos a utilizar un oxigenador de batería de litio para asegurarnos de que los peces lleguen con buena oxigenación y que lleguen sanos a su destino. Nada, vamos entonces a capturar los peces. Van a ver cómo lo vamos a empaquetar y nos vemos allá en La Habana, en Casa Gerardo. Y bueno, como ven, ya están en caja los 109 peces fueron los finales, 109 pichones y 10 pichones de 8 meses, que son estos que son un poco más grandes. Entonces, ¿cómo lo vamos a embalar? Lo que vamos a hacer es que vamos a poner estos nylon cubriendo primeramente la caja en donde van. Vamos a entizarlo con cinta. Con esto que vamos a hacer, vamos a evitar que se derrame más agua, porque las tapas no sellan herméticamente. Entonces, al poner la tapa, primeramente perforamos bien chiquito el nylon ahí, introducimos la manguera oxigenadora y entonces ya cuando pongamos la tapa después, sí nos quedaría herméticamente cerrado el contenedor donde van los peces de esta caja. Igual le vamos a poner cinta alrededor de la tapa para evitar pérdida de agua en el viaje.
Y bueno, aquí llegamos al acuario Macodea de octubre y agosto, el acuario de Gerardo, y con los peces disco. Aquí tenemos a Gerardo. Bienvenido, Roy. Mucho gusto. ¿Cómo estuvo el viaje? Todo bien, los Rápido. peces. Esperemos que hayan llegado bien, vamos a ver Vamos ahora. a revisar. Vamos entonces a descargarlo, aclimatarlo y ya les estoy mostrando imágenes de cómo, de todo el proceso. Aquí estamos, que ya pusimos los peces en los acuarios que van y Gerardo va a aplicarle el pentabiocal. Vamos a echar el pentabiocal, que es un tratamiento que contiene vitamina B2 muy buena para el sistema nervioso de los peces, por lo tanto caen en un proceso de relajación y no sufren el estrés, los cambios de pH, de temperatura aproximadamente, además en los viajes largos, como en este caso en Matanzas a La Habana, fueron aproximadamente 2 horas. Y tiene excelente resultado, lo hemos comprobado ya con otras especies y bueno, incluyendo los discos. Normalmente se echa gotas por litro, pero en este caso echamos por la experiencia que Chorrito. tenemos, un chorro, con la idea de que, aunque ellos no se ven estresados, ellos se ven, de hecho, están algunos hasta sacando los colores. I never miss that fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to fill. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Y bueno, ya como vieron, los peces ya están en su pecera. El proceso de aclimatación lo hicimos, el pentabiocal se lo aplicamos, todas las medidas para que los peces estén sanos, disponibles ya en unos días para ustedes. Así que ya saben, vengan para acá, caigan las Gerardo. Los esperamos, que mientras más rápido ustedes vengan, más rápido vuelvo para La Habana. Bueno, cajeros, chao. Gracias.
brave, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time for the pain, live the grind.